amigos, aquí Rafa Guarneros, y esta vez vamos a ver el tono de las guitarras distorsionadas, el tono lead de John Petrucci, que había quedado la semana pasada, pero discúlpenme por cuestiones de trabajo, pues no pude hacerlo, pero esta semana ya quedó un poquito más libre y dije, me voy a hacer el tiempo para hacer el preset. Recuerden que tanto el preset del Clean que vimos hace dos semanas como este que vamos a ver esta semana están disponibles en mi página de Patreon para quien lo guste descargar. Y recuerden que ese preset solamente es para la pedalera Boss ME80, ¿ok? Entonces, si tú tienes esa pedalera, pues ve, descárgalo y ya lo vas a tener, ¿sale? Ahora, para los que no tienen la pedalera, tampoco se preocupen, porque la idea de estos videos es que con lo que tú tengas puedas acercarte al sonido del guitarrista que te guste, ¿no? En este caso, John Petrucci. Obviamente va a haber muchísimas más ventajas si tú tienes una pedalera todavía más sofisticada, si tienes el modelo Signature de la guitarra de Petrucci, las pastillas, el amplificador real, o sea, todo eso va a influir. Y además, la forma de tocar es muy importante, no nada más por tener el preset, ya vas a sonar como el guitarrista. Entonces, a lo largo del video vamos a estar hablando de eso, para que vean cómo con poquito podemos hacer acercarnos mucho al tono de Petrucci. Y bueno, para este video usé como referencia unos videos que hay bastante material acerca del tono de Petrucci, y en internet y en foros y en las páginas oficiales y todo, básicamente dice que su sonido viene tanto de sus pastillas como de su amplificador. Realmente me he dado cuenta, ahora que he estado haciendo este tipo de videos, que hay guitarristas reconocidos, famosos, virtuosos, lo que ustedes quieran, que realmente no ocupan tantas cosas, o sea, no hacen una cadena de pedales tan gigantesca o con tantos ruteos. Realmente no es así. Petrucci básicamente es eso, ¿no? Dicen, en esencia es un amplificador y unas pastillas, su guitarra, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que vean cómo a veces no es necesario tener tantos efectos o efectos tan sofisticados para poder sonar bien, ¿no? A la conclusión que llego es de que estos guitarristas pues realmente se preocupan por su ejecución y por su musicalidad, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo ya y vamos a ver qué es lo que ocupa Petrucci y vamos al video. Aquí cabe mencionar que yo tengo las pastillas de John Petrucci en mi Ibanez S770PB, ese es el modelo. Y pues bueno, tengo la Liquid Fire y la Crunch Lab, que un amigo me hizo favor de regalármelas. Un saludo, Daniel. Y pues bueno, tengo la pedalera Boss ME80. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a utilizar? Bueno, aquí el preset yo ya lo tengo hecho, que lo escucharon al principio en el video. Y vamos a ver qué realmente estamos logrando, qué vamos a ocupar. Bueno, como ustedes saben, Petrucci utiliza un amplificador de la marca Mesa Boogie, de estos Rectifier. Y han habido un montón de mejoras, de arreglos, muchísimas cosas. Ahora, esta pedalera, como en la pedalera que a lo mejor tú tienes, o si tienes directamente el amplificador, lo que queremos es emular ese ampli, ¿ok? En este caso, la Boss ME80 nos lo muestra aquí como un tono lead. Ese tono lead emula un amplificador Mesa Boogie Vintage, pero pues obviamente como es lo único que tenemos, pues nos estamos usando ese, ¿no? Ahora, en el video que utilicé de referencia, tiene muchísima ganancia, casi una ecualización en V, ¿no? Que es bajos prominentes, le quitamos medios y subimos agudos. Y entonces, fíjense, vamos a ponerlo aquí en Edit. Voy a desactivar todo lo que hemos hecho. Y vean, así solamente suena la parte del preamplificador, ¿no? O bueno, el amplificador como... ¿Qué es lo que tengo? Bastante ganancia. De hecho, aquí vamos a mover 99. Tengo 98 de ganancia. 76, 77 de bajo, 27, 26 de medios y 93 de agudos, y el level está al 50. Eso es una aproximación. Recuerden que esto va a variar entre guitarra y guitarra. De hecho, si tienes una guitarra que tenga humbucker, está mucho mejor. Si son activas, pues mucho mejor, etcétera, ¿no? Algo que nos dé bastante ganancia. Ahora, por sí solo, aquí ya está sonando
vamos a decir, un mesa boogie, ¿no? Pero no se siente tal cual, ¿no? Todavía le falta, podría sonar, podríamos decir que es cualquier amplificador ahí sonando y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en los videos de referencia que utilicé, que los voy a dejar aquí en la descripción para que los vean, él, aparte de los amplificadores del canal limpio, del canal crunch que tiene para los tonos lead y rítmicas, tiene un ecualizador. Ok, entonces ese ecualizador, ese amplificador también resalta algunas frecuencias. Es decir, tú digamos que ecualizas tu amplificador, que en este caso es este de acá que estamos utilizando, pero aparte tienes un ecualizador externo para enfatizar ciertas frecuencias. Y pues bueno, ese ecualizador gráfico, ¿no? Que tiene así sus bandas, o ecualizador de bandas, lo conoce. Generalmente funciona para que está determinada una frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen se ve que él corta más o menos por ahí de los 750, que son los medios, medios, pues medios graves, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en la segunda opción del amplificador, de la pedalera, perdón, vamos a activarlo y lo voy a poner en modo de ecualización, ¿ok? Si tú no tienes esto, o vamos a decir, si tú tienes algún otro procesador más sofisticado, pues lo más seguro es que tengas que agregar una especie de carrito, ¿no? Que vienen así con su ecualizador y ahí tú le vas moviendo. Pero, repito, en esencia es lo mismo. Hay que subir graves, hay que subir medios y hay que subir agudos, ¿sale? Entonces, es decir, este ecualizador va a afectar a el amplificador que ya está sonando. Entonces, fíjense, aquí ya lo tengo ajustado. Y fíjense, así es con el puro ampli. Y ahora voy a agregar el ecualizador. Ven, da muchísimo más brillo y tengo ese corte en V que se siente. De hecho, por ejemplo, se debe de sentir cuando uno hace palm mute. Está. Ya ven, se siente bastante la profundidad de los graves, se siente el agudo, también muy, muy chillón, y ahí ya tendríamos prácticamente el tono rítmico de las guitarras distorsionadas de Perfecto, ahí está, ya ven. Entonces, repito, necesitan algo que emule directamente un amplificador Mesa Boogie. Y los tonos de Petrucci son muchísimos en cuestión de amplificador, hay muchísimas gamas. Y que el ecualizador lo traten de poner siempre en V,
exagerando los agudos, exagerando la bajada de los medios y hay que ser más prominentes con los graves. Ahora, por ejemplo, aquí, ahorita que lo vuelvo a escuchar, creo que me hace falta un poquito más de grave. Okay. Y este mismo lo podemos utilizar para los canales lead, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es agregar una reverberación. Y aquí yo te recomiendo que utilices audífonos porque vas a escuchar el estéreo, ajá, el efecto estéreo que es izquierda y derecha. Y a la pedalera está conectada de forma que salga en estéreo, como si hubiese dos canales, ¿no? Entonces activo la reverberación. Bueno, primero sin rever. Con reverberación. Escucha, ¿no? En este caso pongo un room porque los demás, al menos a mí no me gustaron, pero tal vez aguante un poquito más. Vamos a ponerlo en 30. Aquí en la interpretación es interesante saber él cómo es que hace vibratos, cómo es que hace los ligados. Entonces, lo que hace a Petrucci en su forma de tocar también, es que, por ejemplo, liga mucho las notas, se escucha mucho el ataque y eso ayuda a la ecualización, se escucha mucho el plumilleo de cada una de las notas que él está tocando. Y liga las notas, es decir, no se embarran, pero tampoco se cortan, están muy pegaditas una nota de la otra, ¿no? Entonces, los vibratos de Petrucci generalmente son muy sutiles, muy marcados, pero son muy sutiles. Él no hace vibratos de esta manera, salvo algunas excepciones, pero generalmente hace solos muy melódicos y los vibratos son muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el intro que escuchamos. En cómo muñequeo
para hacer el vibrato. Entonces, eso siempre es, por ejemplo, en Glasgow. Ahí está, ese es más que nada los vibratos y la articulación, que es lo que menciono en muchos de los videos que subimos. Ahora, lo único que nos falta es agregar un poco de delay. Yo aquí lo tengo programado en tap tempo. Y recuerden que, por ejemplo, para usar este preset, al menos en esta pedalera, no sé cómo funcionan las demás, pero en este, si yo lo quiero utilizar e ir moviendo los ajustes, voy a tener que entrar en el modo edit. Y a partir de ahí empezar a modificar y luego guardar, o si no quiero guardar esa nueva configuración, simplemente exit y ya dejas el preset como está, ¿sale? Entonces, yo aquí lo tengo en tempo y precisamente si lo voy a utilizar en vivo, me voy a la parte de edit para modificar el tap tempo. Eso quiere decir que este tempo está a una velocidad, ¿sale? Entonces, si la velocidad... supongamos es 130 de la canción, pues más o menos lo pongo a 130, ¿no? Con el pie lo voy pulsando. Si la velocidad es 90, pues lo pongo a 90, ya sea que lo programe como si fuese octavos o lo ponga como si fuesen negras, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Y es un delay que no está tan enfrente y se junta muy bien con la reverberación y nos da este tono. Sin delay. Con delay. ¿Me escuchan? Y la repetición nos ayuda. No está tan enfrente, solamente es para darle como un pequeño ahí colchón, ¿sale? Entonces, básicamente es la distorsión de Petrucci. Un amplificador, el ecualizador, su reverberación y un delay. Para más, obviamente para más cosas, pues pueden meterle chorus, ¿no? Que aquí también tiene la sección de chorus. Yo no lo quise agregar porque me gusta más el sonido de Petrucci totalmente crudo. Pero bueno, es lo mismo, solamente pueden agregar un chorus y lo programan de tal manera que pueda encajar con la canción que les guste que vayan a tocar. Y bueno, hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado y cuéntame tú qué crees acerca del tono de guitarrista John Petrucci, qué opinas que solamente sea un amplificador básicamente y el ecualizador, ¿sale? Para los tonos lead, cuéntame qué tal te fue a ti con el preset, si lo pudiste hacer en tu pedalera, si lo pudiste emular, y ya sabes, si ese es un video, pues etiquétame. Entonces recuerda que el preset está en mi página de Patreon para que vayas, te suscribas, te dejo el link en la descripción y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar un like, dejar un comentario, compartir a quien creas que le puede interesar y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.